best economic development to the west side of Calexico. The river, which is reported to be the most polluted waterway in the United States, contains chemical waste from agricultural runoff as well as hazardous waste from industry. In addition, millions of gallons of raw sewage flow into the river each day. Imperial County Health Department officials report that the New River is an extreme health hazard. The U.S. Department of Health and Human Services reports ingestion and dermal exposure to New River water poses a threat to public health. Each night, scores of undocumented migrants float north in the river to gain access to jobs in major cities like San Diego, Las Vegas, and all over the United States. Every one of these people is exposed to the health hazards associated with the river. The aliens often successfully avoid the border patrol because agents will not enter the water to catch them. They spread contaminants from the river and the disease they develop into the city of Calexico and to their various destinations across the United States. The area along the river is brushy as the noxious odor is undeveloped. This land is very likely to remain undeveloped until a solution to this problem is found. Ahorita nos van a poner las imágenes en la pantalla. Por motivo de tiempo ahí vamos a empezar para también darle el tiempo a nuestros compañeros residentes que tomen el micrófono. El motivo por el que estamos aquí, como les mencioné, ustedes acaban de ver un video de hace 6 años. El motivo es que la situación es la misma de hace 6 años. Tenemos números de inmigrantes que cruzan en busca de una mejor vida, que no ha disminuido. El problema es el mismo. Personas que mueren contaminadas en diferentes partes de nuestro país. Es importante recalcar que esto es un problema no de Calexico ni de ninguna otra ciudad del Valle Imperial. Es un problema de todo el Valle, que empieza en Calexico y termina en el Salton Sea. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? La salud de nuestros residentes del Valle Imperial. El desarrollo económico, que está literalmente muerto a causa de esta contaminación. Y tercero, la justicia social y ambiental. Tal como otros grupos, hermanos que están en esta mesa el día de hoy, promueven en este valle. Hemos recibido el apoyo legislativo del honorable congresista Bob Filner, de la senadora por el estado de California, de Luis Moreno Duchesne, del recién electo asambleísta por California, Víctor Manuel Pérez, y le agradecemos el apoyo y el progreso que se ha tenido con su trabajo. Pero el problema va un poco más allá. El problema es la contaminación que los residentes del Valle Imperial experimentan día a día de sus vidas. ¿Cuáles son los contaminantes? ¿Cuáles son los problemas que todos ya sabemos? Puedo tomar ahorita una encuesta de todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy y estoy seguro que el 90% sabrá todos los contaminantes que voy a presentar ahorita, porque lo han escuchado desde hace más de 10 años. Pero el problema es que esos contaminantes siguen ahí. El Departamento de Control de Aguas Tóxicas del Estado nos informa que la contaminación sí ha disminuido, pero ese no es el problema. Claro que disminuye. Hay menos contaminación biológica, que todos ustedes conocen, la tuberculosis, la tifoidea, el cólera, el polio. Pero el problema aquí es que cuando se hacen los estudios mensuales de la calidad del agua, todos estos contaminantes siguen 30 veces por encima de lo que el Estado requiere. Hace poco todavía, en una junta que hubo, que vino el Departamento del Estado que presenta estos reportes, nos comentaba: estamos contentos porque ha disminuido la contaminación.
Pero ¿cuál es el problema? Que ellos mismos reconocen, como dicen, que esto es un public health threat. Tenemos residentes que viven un cuarto de milla del río. Más adelante van a ver fotos del pasaje que la gente usa día a día, cada mañana para ejercitarse, y están a unos metros, a unos pies del río. Esta contaminación que ya conocemos, la contaminación orgánica, los metales pesados, ¿qué falta saber? ¿Qué es lo que no sabemos? Las pruebas de agua que se hacen no son suficientes, no nos muestran a detalle el impacto que tiene esa agua con los residentes. Lamentablemente, tenemos que admitir que no hay estudios. No existen estudios, y ahorita voy a mencionar los tres que hay nada más, los cuales reflejan la contaminación del río y de cuál se usa esa información para traerlas a ustedes a este tipo de foros. Pero lamentablemente no hay estudios que reflejen el impacto de esa contaminación en nuestros residentes que tengo aquí atrás de mí. No hay ningún reporte en los hospitales que detecte las personas que van a consultas médicas o a revisiones médicas con doctores que van a causa de la contaminación del río. Es algo que se tiene que exigir como primer paso para encontrar una solución a este problema que es tan complejo. Imágenes que se han cansado de ver a través de los años de la contaminación que viene de Mexicali, donde se origina este problema que nos llega a nosotros, impacta a nuestros residentes. Lamentablemente no hay un control sanitario, ni un control acerca de lo que y de lo que no se puede disponer y tirar al río en la zona mexicana. Les invito ahorita, por supuesto que no, ¿verdad? Pero les invito el día que quieran, y vamos a Mexicali, y a plena luz del día verán cómo todavía pipas, hasta el día de hoy, son conectadas al río, y todos los hechos biológicos de maquiladoras se desechan ahí. Un estudio que realizamos por un periodo de 2 años refleja información cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Información que esta gente de aquí nos proporcionó acerca del problema que viven día a día con el río. Los ojos llorosos, el agua que nos sale de la nariz, las alergias, inclusive hasta casos de cáncer que existen. Toda esta información no está validada por ningún laboratorio, por ninguna agencia. Es información cualitativa nada más. Se necesita información cuantitativa que refleje el apoyo de agencias en estos residentes. El problema de las arenitas. Las arenitas es la segunda planta de tratamiento en Mexicali. Empezó a operar a finales del 2006. Y voy a decir la palabra promesa, porque una de las promesas era que iba a aliviar la situación de contaminación en Calexico y en el Valle Imperial. Resultado, niveles de contaminación han disminuido, pero son 30 veces todavía por encima de lo que el Estado requiere. ¿Qué problemas hay? Que toda la contaminación sigue entrando a nuestro territorio y sigue contaminando a todas esas personas que buscan el sueño americano y una mejor vida al cruzar el río Nuevo. Y que estoy seguro que ustedes o los compañeros que lean el periódico a principios de año, tuvimos la noticia que se encontró otro muertito, lamentablemente,